Hola, ya estamos de vuelta. Yo sí, doctora. Ah, Sí, doctora. Gustavo. ¿Ya estamos? Sí, doctora. ¿Ya estamos todos? ¿Estamos? Ya. Esta es la tablita que me mandó el doctor Carlos para que unifiquemos criterios. Entonces, como ven acá, en un recién nacido a término es 60, en un recién nacido pretérmino de 34 a 36 semanas 70, en un pretérmino moderado de 30 a 33 semanas 80, extremo de 26 a 29 semanas 90 y prematuro muy extremo, menos de 26 semanas 100. Entonces, eso empezamos el primer día. Siempre es fácil, por ejemplo, acá, ¿no? Bueno, en todo lo que nos ha presentado Johan y todo eso, si ustedes se aprenden el primer día, el segundo, el tercer y el siguiente día, todo es igual porque vamos a subir de 10 en 10. ¿Ya? Para no complicarnos la vida, vamos a trabajar de 10 en 10. Por ejemplo, en los recién nacidos prematuros extremos, muy extremos, se habla de hasta aumentar a 200, pero cuando ya están más estables, ¿no? Pero para no ir complicándonos, porque lo van a leer en alguna literatura, es de 10 a 20, pero para no complicarnos, vamos a ir con 10, 10, 10, 10, 10, 10 nosotros, ¿ya? Entonces, si ustedes se aprenden la primera línea, 6, 7, 8, 9, 10, lo que viene va a ser fácil. No van a necesitar de esta tablita a vuestro lado. Si yo les digo, pues el día 8, ustedes empezarán 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 130 para el octavo día, ¿no? Entonces, esa es la mejor forma de podernos aprender estas tablitas y el requerimiento para que sea fácil. ¿Ya? Lo otro. Entonces, a ver, si está Johan ahí. Sí, doctora. Ya, fijamos, sodio de 2 a 4. Ya queda sodio de 2 a 4. Y potasio queda de 1 a 2. ¿Está bien? ¿Lo presento o solo lo agrego Sí, hay que agregarlo a la esto y nos vamos a quedar con esa tabla para que quede Sodio era para nuestra información. ¿Ya? sodio de 2 a 4, me dijo, pero no. Sodio de 2 a 4 y potasio de 1 a 2. Entonces, eso es lo que queremos saber, ¿no? Eso es lo que va a quedar como esto. Acá hay una pizarra. Doctora, tenía una duda más. Dime. En esto de las dosis, por ejemplo, para el cloruro de sodio, el 20%, algunos dicen, bueno, alguna bibliografía decía que un ml tenía 3.4 y otros dicen que tenía 3.33. Entonces, ¿con cuál nos vamos a quedar? Porque capaz Bueno, eso ya. puede variar, digamos, en el examen o en algún momento. Sí, con el sodio. No se olviden, un mililitro da 3.4. Nos vamos a quedar con 3.4 porque es más fácil de manejar. ¿Ya? Entonces, un ml de cloruro de sodio al 20%, ojo, de cloruro de sodio al 20% nos da 3.4 Equivalente. mil equivalentes, ¿no? Y con el potasio sería Bien, el 2.7. potasio es cloruro de potasio al 20%, porque existe el 15% también. Entonces, nos vamos a quedar con cloruro de potasio al 20%, que es 2.7. Y existe cloro de potasio al 15%, que son 2 miliosmoles o mil equivalentes, ¿no?
Entonces, espero que eso no lo, ustedes lo pueden tener en su establecimiento de salud y ténganlo como referencia, ¿no? Si tienen un cloruro de potasio al 15%, son 2 miliesmoles, ¿ya? O 2 mil equivalentes, que es lo mismo. Entonces, ¿todos tienen esta ventanita? ¿Esta pizarra? ¿La están viendo? Sí, La pizarra, ¿no? sí. No sé cómo se hace esto, pero bueno, vamos a intentar. A ver, todos vamos a. Todos tienen su pizarra. Todos pueden escribir en la pizarra. A ver, intenten. Ahorita no, Escribir. para solo para nosotros es solo solo lectura. Solo vista. Ajá. Entonces, bueno, no sé cómo se escribe aquí. No, no funciona. Abre tu ventana, Voy a ver bien cómo se trabaja en esto. Otro día. Entonces vamos a hacer ejercicios y vamos a seguir trabajando con nuestra hojita de Word. Hasta que aprendamos a usar otras herramientas. Entonces, acá tenemos un recién nacido. Vamos a empezar por lo básico, ¿ya? Recién nacido de Doctor, 12 no está horas. presentando su pantalla. No, no, la. Qué barbaridad. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Recién nacido de 12 horas de vida a término con dificultad respiratoria. Pesa 2.860 gramos. Realice el requerimiento hídrico para este paciente. A ver, haga. A ver, hagan eso. Me cuentan. ¿Quién termina primero? El que termina primero levanta la mano. Doctora, creo que yo ya terminé. A ver, Marcela. ¿Sería el requerimiento de 7.150 A ver, mililitros? ¿con cuánto de volumen has iniciado? Con Volumen. 60. Con 60. 60. Entonces, eso lo multipliqué por el peso, que es 2.860. Dividido ¿Perdón? entre. Ajá. Eso sería 17, o sea, 171.600 entre 24. A ver, espérate, siento. 71.600. Ay, ¿por qué tanto? 171. Ya. Eso, ¿Entre? 20, 24. ¿Por qué entre 24? Por la cantidad de horas.
entre 24 horas. Ya, ¿qué más? A ver. Y eso me salía 7.150. ¿Siete punto qué? 150. Ya, ahora ¿está bien, chicos? Sí, doctora, 7.15 sale. Ya. No sé cómo sacó Marcelo, pero Es que yo lo saqué en gramos, doctora, y no en kilogramos. Esa fue la diferencia. Ajá. Por eso me salía muy excesiva la multiplicación. Ari, ¿algún otro? ¿Con qué concentración de dextrosa? No entendí yo. No, doctor, creo que ese sería solo el volumen. Solo el volumen total. Tenemos que sacarle la... Ah, falta el volumen de dextrosa. Dice requerimiento hídrico, dice. Oh, está bien, doctor. A ver, ¿quién otro hizo? Doctora, que sale igual. O se refiere a... No, pues. Ahí tienes que ponerle cuánto de dextrosa le vas a pasar, si le vas a poder pasar sodio, si le vas a pasar potasio, todo eso, porque es requerimiento hídrico. Ah, ya. Como es 12 horas de vida, en el primer día no deberíamos poner ni sodio ni potasio. Entonces, no sodio, no potasio. Acá le voy a poner no sodio y potasio. Más. Gluconato de calcio tendríamos que dar, doctor. Ah, ahí nos olvidamos del gluconato de calcio. ¿Cuánto es nuestro valor de gluconato de calcio? Es 1 ml por kilo de peso. 1 a 2, ¿no? 1 a 2 es el calcio. Ya, y si te vas a poner calcio, ¿cuánto es? Tendría que ser 2.86 ml cada 8 horas. Ya le puedes poner 2.8, ¿no? 2.8 cada 8 horas. Ya. Y de dextrosa, ¿cuánto le voy a poner? El volumen que salió, pues 171 ml, ¿Qué? tendría que ser Dame tu BIG. ¿Qué concentración de dextrosa? al 10% con un BIG de 4.1. Dextrosa al 10%, un BIG de 4.1. ¿Hemos entendido todos, sí, chicos? Doctora, ¿cuánta es la concentración de gluconato de calcio que se le da? Gluconato de calcio es al 10%, viene al 10%. ¿Y cuántos miligramos por kilo? Se le da 100 y los 100 corresponde a un ml. ¿Ya? Entonces, nuestra dosis de gluconato de calcio es de 1 a 2 cc por kilo peso. En cada 8 horas, endovenoso, ¿no? Eso más lo va a aumentar Johan a su tablita. Sí, Ya, doctora, pero entonces, sí, no me olvidé eso. no se olviden que el niño el primer día tiende a ser hipocalcemia, porque no va a recibir leche. La única fuente de calcio que recibe es por la leche de la mamá. Pero como estamos hablando de un niño que no va a recibir este aporte, entonces vamos a darle calcio como un suplemento, ¿no? Eso es lo que va a hacer para evitar una hipocalcemia en el chiquitín, ¿no? Entonces, el primer día, no sodio, no potasio, calcio y dextrosa. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? ¿Entendido?
¿Sí? ¿Estamos claros con esto? Doctora, Dime, ¿podría Gustavo. explicarme por favor la fórmula de la velocidad de infusión de dextrosa paso a paso? Porque no le entendí bien este ejercicio. PIG. PIG es igual a la concentración de dextrosa. Voy a poner C slice dextrosa. Tengo acá cómo hacerlo. Todo esto por el volumen entre el peso, el volumen total, ¿no? Volumen total entre el peso. Todo esto sobre 144. Esa es la fórmula. Yo voy a hallar mi VIG. Tengo la concentración de dextrosa en este paciente que hicieron los chicos. Tengo una dextrosa al 10%, ¿no es cierto? Si yo tengo un niño que pesa 2.2860, 2.86, póngale, por 60, ¿cuánto es mi volumen? 171.6, ¿no es cierto? Entre el peso del niño, que es 2.860. ¿Hasta ahí claro, Gustavo? Sí, doctor. Sí, doctora. Entonces, todo esto sobre 44. Muy bien. Sigo hallando mi VIG y es igual a 10 por este 171.6 entre 2.86. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar estos 60. Ese es mi volumen que yo le estoy administrando, ¿no es cierto? Todo esto entre 144. Sigo hallando mi VIG. 10 por 60, ¿cuánto me da? Gustavo. 600. 600. Entre 144. 4.1. 4.1. Esa es tu fórmula. ¿Sí? ¿Sí, Gustavo? Sí, doctora. Ahora vas a hallarlo tú este ejercicio. Entonces, tengo un neonato. Doctora, una consulta. En la primera parte, para hallar lo del volumen total, no entendí bien. ¿Siempre le tenemos que dividir entre 24 horas? No, lo que ¿El de pasa es 24? que, Marcelo lo ha hecho por hora. Esto él le va a pasar 7.5 cc por hora a este bebé, porque yo le he dicho que haga un requerimiento de 12 horas, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta sería acá, por ejemplo, ¿cuánto usted le pasaría por hora al paciente, por decir? ¿No? Pero bueno, no nos compliquemos mucho, ¿no? Esa es una forma de hallarlo por hora. O sea, ¿cuánto yo le voy a dar por hora a este paciente? Le voy a dar por hora, le voy a pasar 7.5 cc por cada hora para que en 12 horas yo tenga el volumen que yo quiero. Entonces, si yo multiplico 7.5 cc por 24, me va a salir 171.6. Pero si yo solo quiero pasarle 12 horas, que es lo que pensó Marcelo, entonces 7.5 por 12 me va a salir la mitad de 171, ¿no?
Ya, doctora, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, acá lo ha hecho por hora, por eso yo estaba así. Lo que queremos nosotros, lo que yo quiero ustedes es que un poco se centren en que cuánto de volumen total le van a pasar a un paciente, cuánto es vuestro requerimiento en el día, le van a pasar sodio, le van a pasar potasio, le van a dar calcio, no le van a dar, con qué concentración de dextrosa van a empezar. Entonces, ese es el detalle, ¿ya? Neonato de 36 horas. Este es para ti, Gustavo, ¿eh? Pretérmino de... Preferiría que no, porque aún no domino bien, así que me voy a confundir. Pero vas a tener que aprender. Estoy analizando ahorita el primer ejercicio. ¿Ya? ¿Qué? Estoy analizando todavía el primer ejercicio, doctora. Y ahora vas a analizar este con nosotros. ¿Ya? Neonato de 36 semanas, pretérmino de 34 semanas, con dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria. Realice. Estoy poniendo facilito, ¿ah? El requerimiento hídrico en el paciente, ¿ya? A ver, vamos, Gustavo. Volumen. Doctora, ¿cuánto peso? Perdón. Un peso. 1835. Vamos. Vamos, Gustavo. Volumen. Tienes un pretérmino de 36 semanas. De 34 semanas, de 36 horas. Vamos a tu tablita. Gustavo, ¿dónde estás? Haciéndolo, doctora, con calma. Ya pues, a ver, va dictándome. No, es que estoy haciéndole un papel un rato, por favor. Necesito. Ya, te espero entonces. El volumen se daría 129.15, ¿no? A ver, ¿con qué volumen has empezado? 70. Es un pretérmino de 36 horas. ¿Cuánto es 36 horas? Ya a día y medio. Ya, ¿y cuánto empezarías? 70. No empezaría 70. Estás en su segundo día. 80. 80, ya vas a empezar con 80. 80 por el peso, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Ya? Me sale 147.6.
¿Cuánto te sale? 147.6. 147,80. Ajá. Ya, ¿qué más? Esto sería en 24 horas, más o menos. Ya, ya no te preocupes por las 24 horas, ahí déjalo. Eso es tu volumen total. Ya. Ya. ¿Qué más? Allá la velocidad de infusión. Ya, vas allá a la velocidad de infusión. Me dictas, yo escribo. 10 por... ¿Ya? 10 por... 147.6 entre el peso, que es... ¿Kilo 800? ¿1.8? ¿Ya? Entre 1.845. ¿Ya? Bueno, entre 144. ¿Ya? ¿Cuánto te sale esto? Se están hallando, ¿no? 5.5. Qué chévere. ¿Eh? 5.5. Un BIG de 5.5. Sí. 5.5. ¿Ya? Uh-huh. ¿Así sale, chicos? ¿A quién le salió diferente? Sí sale así, doctora. ¿Qué más aprobado, Gustavo? ¿Qué más? ¿Qué más, Gustavo? ¿Qué, doctora? ¿Qué más le das? Ah, tengo que darle sodio y potasio también, ahora sí. ¿Le da, chicos, sodio y potasio? Sí, doctora, ya es el segundo día de vida. No, todavía. Tendremos que saber si ha orinado o si tiene hiponatremia, hipocalemia. No le damos, ¿no? Le vamos a dar mañana. Tiene 34 semanas, así es que... vamos a esperar mañana para iniciarle sodio y potasio. ¿Le parece? ¿Ya? Hemos dicho después de las 48 horas en pretérminos. Muy bien. ¿Qué más? Si fueron a términos, sí le daríamos, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más le vas a dar, Gustavo? Calcio sería. Ya, calcio. ¿Cuánto le vas a dar? ¿Cuánto le vas a dar de calcio? Eso sí no sé, doctora. Eso ayúdame, por favor. Ese es fácil, pues. Si le vas a dar 1 de calcio, le vas a poner 1.8. Multiplicas 1.845 por 1. Y le das 1.8. ¿Ese es por hora? Ese es cada 8 horas. Ah, cierto, cada 8 horas. Horas. Eso es fácil. Le agarras y le pones el peso y ya está. Solucionas tu problema. Ahora, si quieres darle 2, ya es más otra cosa, ¿no? Pero usualmente usamos 2 cuando tenemos un dosaje de calcio de este menor. ¿Cuánto es el calcio normal? Hasta 11.5, creo, pero 10.5, 11.5. Hasta 10.5, ¿no es cierto? De 8 a 10.5, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, si tú tienes un calcio de 7.5, eso es lo que les vamos a poner, ¿no? O sea, paciente, con un calcio de 7, por decir. O yo tengo que corregir ese calcio. Entonces, le voy a poner la dosis máxima para ver y lo voy a controlar en 4 a 6 horas, ¿no? Y si tengo que corregir ya es otro detalle. Pero cuando yo tengo un basal, nosotros, por ejemplo, nace el niño que tiene riesgo, porque estos son niños de riesgo, porque si es un niño que está normal, se va a ir con su mamá, no le vamos a pedir absolutamente nada. Pero si yo tengo un niño con distrés respiratorio, que está vomitando, que tiene sepsis, qué sé yo, le voy a dosar glucosa y calcio. Más aún si es un pretérmino, ¿no? Perdón. Entonces, si es un niño pretérmino, yo le voy a dosar glucosa y calcio. Quiero saber cuánto está mi glucosa y cuánto está mi calcio, que son
que son los iones que más problema me van a dar en las primeras 24-48 horas. Entonces, si yo tengo un calcio por debajo de 8, tengo que recuperar ese calcio para que no me haga hipocalcemia este bebé, ¿no? Entonces, le aumento la dosis de calcio al máximo y si es que continúa con ello, voy a trabajar reponer calcio, ¿no? Entonces, si es que no, no. Ya, entonces, acá tengo un pretérmino de 32 semanas de 4 días de vida. En ventilador mecánico. Con sepsis neonatal. ECOS. Peso de 1200. En fototerapia. Él les solicita hacer el requerimiento hidroelectrolítico. A ver, hagan. A ver, una de las chicas, ¿cuál? ¿Cuál de las chicas se anima? A ver, Ani, ¿dónde está Ani? Doctora, sí. Ya, a ver, Ani, hacemos el ejercicio. ¿Lo haces y nos dictas o lo hacemos en el camino? Lo hago y le dicto mejor. Ya, muy bien. Okay. Todos hagamos, ¿eh?
¿Yani? Sí, doctora. Ya, a ver. Bueno, el volumen sería 132 mililitros. ¿Y a cuánto has puesto de volumen? 110. ¿110? Uh-huh. ¿Por? Por 1.2. Uh-huh. ¿Eso te sale? 132. 132. Ya, ¿qué más? La velocidad de infusión de glucosa sería, puse un 8% de concentración de la glucosa por 110, eliminando el peso, ¿no? Porque se va a eliminar igual. Entre 144 me saldría 6,11. No sé si le bajaría la glucosa un poco más, porque con 10 me salía 7,63. ¿Cuánto te salió la concentración? Con 8 me sale 6,11. Ya, entonces, ¿cuánto le has puesto? Con 8, 6,11. Ya. Bueno, 6,1. Ya. 6. Luego. ¿Punto 11? 6,1. Más. Potasio ya le daría, bueno, ¿cuánto le vas a dar de potasio? No sé si uno, un equivalente, supongo. Que sería ya le puedes 1, dar 1. Ya, ¿cuánto le has dado? 1. Por 1.2. 1,2 mil equivalente. ¿Y a cuánto te sale? 1,2. No. Pero ¿cómo haría el potasio? ¿En mililitro, doctora? Tienes que ponerle en cc, ¿no es cierto? Entonces tendría que... Eso tienes 1.2 mil equivalentes. Y si lo quieres convertir a cc, ¿con cuánto lo vas a dividir? Uy. ¿Cuánto es tu potasio? Un ml es igual a 2.7 mil equivalentes. Entonces, eso. Entonces, tu potasio va a ser... ¿Cuánto? 1.2. Eso es lo que necesitas con tu pequeño, ¿no es cierto? Y esto te sale igual a... ¿Cuánto le sale, chicos? Cero como 44 cc, doctora. Ya, 0.4. ¿Ya? ¿Y qué más le vas a dar? Sodio. ¿Ya? ¿Cuánto le vas a dar de sodio? Si le doy 2.000 equivalentes por peso, me saldría 2.4.000 equivalentes. Ya. Ahora eso tendría que convertirlo a cc también. ¿Con cuánto le vas a dividir? Entre 3.4. Ya, muy bien. Doctora, disculpe, ¿podría volver a explicar lo del potasio y lo del sodio? Me he perdido un poquito. Gracias. ¿Cuánto te sale? 0,70. Ya, 0.7. Sí. ¿Qué más le vas a dar? Gluconato y calcio también. Ya le vas a dar calcio. ¿Cuánto le vas a dar? 1.2. ¿Ya? ¿1.2 qué? Mil equivalentes, ¿no? No, acá le das cc. Ok, cc entonces. Cada 8 bolívares. Cada 8. Uh-huh. Es importante que ustedes acá pongan cc, acá pongan cc y cc, ¿ya? Eso es importante que nosotros pongamos, porque si ustedes nos ponen cc, yo no voy a saber si le pones mil equivalentes, miliasmolis, cc, miligramos, gramos, qué sé yo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan su examen, nunca se olviden de ponerle si son centímetros, mililitros, gramos, miligramos, kilos, no sé qué, ¿ya? Entonces, decíamos acá, si nosotros tenemos, ¿quién me preguntó? ¿Gustavo? ¿Marcelo?
Marcelo, doctor. Ya. Si yo tengo cloruro de sodio al 20%, ¿no? Se dice que en el cloruro de sodio, un ml tiene 3.4 miliosmoles o mil equivalentes de sodio. Cada mililitro en un cloruro de sodio tiene 3.4, ¿ya? Por eso es que cuando yo hago esta conversión de acá, de el sodio, y le voy a dar, mi requerimiento es de 2 a 4, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, Ani ha decidido ponerle 2 mil equivalentes de sodio. Haciendo mi regla de 3 simple, ¿no? Yo voy a hacer que mis 2.4 mil equivalentes, ¿a cuántos cc's de cloruro de sodio voy a darle? Entonces, lo voy a dividir entre 3.4, si es que haces tu regla de 3 simple. ¿Ya? Entonces, por eso lo ha dividido entre 3.4 miliequivalentes. En cambio, si yo tengo el cloruro de potasio, esto está al revés, ya, bueno, no importa. Cloruro de potasio al 20%, acá, un ml corresponde a 2.7 miliequivalentes. Por eso es que ya hace la regla de 3 simple. Ese 0.4, ¿a cuántos ml de cloruro de potasio me va a corresponder? Y le corresponde a 0.4 cc. Por eso es que ella hace, ¿no? 1.2 entre 2.7 y le sale 0.4 cc. ¿Entendido, Gustavo? Es una regla de 3 simple. Hay que aprenderse estas equivalencias. ¿Sí? ¿Entendimos o no? Sí, doctora. Ya. Entonces, eso es importante que nos aprendamos las equivalencias para que nosotros podamos entenderme. Ahora, acá dice, por ejemplo, es un niño que está en fototerapia. ¿Qué decíamos con la fototerapia? Aumenta las pérdidas insensibles. Aumentan las pérdidas sensibles. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos con este bebé? ¿Lo dejamos así? ¿La fototerapia no nos importa? ¿Podríamos aumentar la cantidad de líquidos, tal vez? ¿Cuánto le aumentarías? Aprox, ¿cuánto perdemos por fototerapia, dice la literatura? De 30 a 45, doctora. Pero es, varía según el peso también del bebé. Claro. Ya. Pero usualmente aumentamos el 10%, ¿no? Entonces, si nosotros pondríamos en este bebé el hecho de iniciar fototerapia tan temprano, estamos 4 días de vida, ¿podemos trabajar con cuánto? Podemos trabajar con 120. ¿Ya? Por recuperar nuestras pérdidas insensibles, porque se nos va a dar esta pérdida. Entonces, es válido y nosotros podemos poner, ¿no? Mi requerimiento 110 más la fototerapia, que voy a incrementar el 10%, me da 120. Entonces, si le pongo 120, ya todo esto va a variar, ¿no es cierto? Ahora, en un niño pretérmino tan chiquitito, no hay que manejar BIGs muy altos. ¿Por qué? Porque no se olviden que estos niños están todavía en el proceso adaptativo y no manejan bien su glucosa. Entonces, nos pueden hacer hiperglicemia. Entonces, en estos chicos hay que manejar un BIG menos de 5. Y controlar, ¿en cuánto tiempo voy a controlar la glucosa?
¿No es, cada pues, 24 horas? No es nuestro tema, pero para que lo sepan, porque vamos a hacer una clase de hipoglucemia. Entonces, podemos controlar nosotros la glucosa en 4 horas o en 6 horas. No mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a tener variantes, ¿no? Entonces, si mi glucosa está subiendo, yo voy a ir bajando mi BIG. ¿Ya? Si mi glucosa está bajando, yo voy a ir subiendo mi BIG, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando tengamos un niño tan chiquitito, un pretérmino tan chiquitito de 32 semanas, que no se adapta muy bien y que tiene el riesgo de hacerme o hiper o hipoglucemia, cualquiera de las dos, yo mejor me quedo con un 5 o un 4.5, ¿ya? De BIG, para manejarlo mejor, ¿ya? Entonces, y le controlo. Usualmente nosotros controlamos, por ejemplo, entre media y una hora después de la infusión. Entonces, si el niño tolera bien esta glucosa, este BIG lo mantengo. Pero si mi niño está bajando, le subo. Y si mi niño está subiendo, le bajo, ¿no? Entonces, juego ahí y lo dejo en paz 6 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el problema del prematuro es justamente esto, ¿no? De hacerme hipo e hiperglicemia. Ahora, en cuanto al sodio potasio, hay que, como decía Johan, ¿no? Es importante nosotros tener un basal en estos chiquititos, especialmente en los chiquititos. Los chiquititos son un problema. O nos van a hacer hiponatremia o nos van a hacer hipernatremia. Entonces, si yo tengo un basal, por ejemplo, y me dice, su sodio está en menos de 135, entonces yo puedo optar por uno, por dos, por tres, por cuatro, ¿no? Entonces, nosotros en los chiquititos les ponemos dos el primer día, ¿no? Les hacemos un dosaje de electrolitos y vemos, ¿no? Entonces, podemos trepar. Ustedes pueden trepar. Siempre es bueno iniciar con el más bajo para poder trepar, ¿no? Entonces, si tienen ustedes dos y su sodio salió menos de 135, le suben a 3, ¿no? Para mantenerlo en un sodio normal, ¿no? Y si ya se les baja demasiado, pueden ir hasta un 4, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el NPT, el NPT es la nutrición parenteral, tratamos de ponerle 3 a 4, especialmente en niños tan pequeñitos como este de 32 semanas, ¿no? El potasio hay que tener mucho cuidado porque hay que controlar mucho la función renal, ¿no? Entonces, estos chiquititos también tienen problemas de filtración glomerular, como bien lo ha dicho Johan. Entonces, hay que manejarse siempre con uno. Y ya, si vemos que tiene hipopotasemia, 2, ¿no? Entonces, vamos, como siempre, empecemos siempre por lo basal, para que podamos, nos dé la opción de trepar, ¿no? Para ir subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, eso es importante. ¿Preguntas? Doctora, ¿y hasta qué momento le damos dextrosa? Porque creo que mencionó en su posición de que iba a ser hasta el segundo día, creo. ¿Qué cosa? O sea, ¿con qué reponemos el líquido? ¿Hasta qué momento damos dextrosa? Y cambiamos a, por ejemplo, cloruro de sodio. Cloruro de sodio no damos, ¿no? Cloruro de sodio es nuestra alternativa cuando nuestro bebé está haciendo shock hipovolémico, ¿no? Solamente en eso. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de reanimación? En reanimación, había un momento en que si nosotros veíamos que el paciente no respondía, le poníamos un bolo de cloruro de sodio de 10 a 15 mililitros ahí, ¿no? Igual sucede acá. Solamente se da uno, máximo dos bolos de cloruro de sodio. El cloruro de sodio no es un líquido que usemos con frecuencia. Estamos hablando de cloruro de sodio al 9 por mil, ¿no? Que es muy diferente a hablar del cloruro de sodio al 20%. El
cloruro de sodio al 20% nos aporta electrolito. El cloruro de sodio al 9 por 1000 nos da volumen, ¿no? Eso hay que diferenciar, ¿ya? No sé si a eso iba tu pregunta, Fernando. O sea, doctor, entonces, todo el tiempo que el neonato esté hospitalizado, nosotros vamos a reponer líquidos con dextrosa. Con dextrosa. ¿Por qué? Porque la fuente de energía es la dextrosa. Pero esto, no se olviden que no sé si tenemos un tema de alimentación enteral. Creo que no. Vamos a tener que darnos un día de alimentación enteral. No me acuerdo. Cuando hablemos de prematuro, vamos a hablar de alimentación enteral. Bueno, entonces, toda la vida no va a estar el niño con dextrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un momento que tenemos que alimentarlo y vamos a tener que trabajar alimentación en el prematuro, ¿no? Entonces, especialmente en el prematuro o en el niño que está hospitalizado. Entonces, ¿cómo vamos a ir bajando nuestro volumen de dextrosa y subiendo nuestra alimentación enteral, que es la leche con la que se alimentan estos chiquititos? ¿Ya? ¿Otra pregunta? La siguiente clase creo que tenemos prematuro, ¿no? Si no me equivoco. Doctor, una consulta. ¿Por qué le está aumentando el volumen? Un volumen de 120. ¿De dónde saca ese 120? Por la fototerapia. Hemos dicho que la fototerapia, el distrés, ¿no? Respiratorio, el hecho de que respire más rápido el bebé, el que esté en fuentes de calor, por ejemplo, o en sala de operaciones operándose, nos va a incrementar las pérdidas insensibles. Para que no se incrementen estas pérdidas insensibles, es que nosotros le podemos dar el 10% más de líquidos. Y en este caso era la fototerapia. Doctora, Este 10% es del peso, ¿verdad? ¿Qué? Este 10% que se le aumenta es del peso, ¿verdad? Claro, o sea, si le aumentamos 10 más, ¿no? Si tenemos 110, que es nuestro basal, yo le aumento 10 y termina siendo 120. Vaya, doctora, estoy. Gracias. Doctora, ¿y en qué casos vamos a nosotros de determinar cuándo se necesita ese 10% extra? O sea, fototerapia, cirugía, ¿cuáles serían esos casos en los que sí o sí tenemos que aumentar? Distrés respiratorio. El distrés respiratorio que no esté en ventilador, lógicamente, ¿no? Un niño con mucho distrés respiratorio. Fototerapia. Niño que esté en sala de operaciones, ¿no? No se olviden que especialmente en estos niños que tienen gastroesquisis, que tienen exposición de vísceras y que va a haber mayor pérdida en ellos. Y también hay que ver nuestro balance hídrico. Si nuestro balance hídrico está demasiado, por ejemplo, el niño tiene mucho débito, ¿no? No el débito que quisiéramos. Imagínense, a ver, yo tengo un niño de 7 días. ¿Ya? 7 días. ¿Cuánto debe de perder mi recién nacido a término? ¿Cuánto debe ser la pérdida? No se olviden que los recién nacidos durante los primeros 10 días y los pretérminos, durante los primeros 15 días tienen pérdidas del 10% o del 15 al 20%, ¿no es cierto? Si este niño, yo tengo un niño a término, por ejemplo, de 7 días de vida, que perdió el 14% de peso. Ese niño tiene mucho débito. ¿Por qué está perdiendo peso? A ese niño yo le voy a incrementar el volumen. Si en 7 días a mi niño, ¿cuánto le correspondería? 120. 120, ¿no es cierto? Si en 120 yo a este niño le puedo incrementar esta pérdida, ¿no? Porque 14%, yo ya estoy hablando de un niño con deshidratación. Entonces, ustedes saben muy bien que los niños deshidratados requieren mucho más volumen. Entonces, yo le incremento volumen. ¿Ya? Entonces, eso es importante que nosotros tengamos que manejar volúmenes. O sea, no puedo dejar yo un niño deshidratado.
Y lógicamente a ese niño deshidratado le voy a dosar sodio porque es lo que más me va a perder. Y ahí hablaba Johan muy bien. Puede ser sodio bajo porque le he puesto mucho volumen. O puede ser un sodio que se ha bajado porque simplemente está en hiponatremia por otras causas, ¿no? Entonces yo tengo que corroborar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo está mi sodio? Y yo sé que ya tengo depresión de volumen porque mi niño está en 14% delta peso y entonces yo tengo que incrementarle agua y ver si le voy a reponer sodio o no le voy a reponer sodio, de acuerdo a lo que salga el examen. Ahora, ¿saben hacer el delta peso? ¿Saben cómo sacar el déficit de peso? No, pero... Entonces vamos a hacer eso. Doctora, Delta peso, ¿no? antes tenía Dime. una duda. A este volumen, digamos, en este último ejemplo, que es el volumen total, debería ser 120 lo que le vamos a aumentar. Estos volúmenes pequeñitos de sodio, de potasio, de calcio, ¿se le agregan a ese total o se tiene que restar de la dextrosa, digamos, si salen estos 0.4, 0.7 y estos 1.2 ml de potasio, sodio y calcio? ¿Se lo resto al volumen de dextrosa y le aumento ese volumen o va nomás agregado? Sí, buena pregunta, Johan. Estos volúmenes en los niños pretérminos se le incrementa. Por ejemplo, mi indicación va a ser esta. Dextrosa, ¿cuánto le voy a poner? Dextrosa al 8%. Me sale, ¿cuánto? 132, ¿no? 132. Cloruro de sodio, estamos hablando de los pretérminos, ¿eh? Al 20% me sale 0.4. Y cloruro de potasio me sale, voy a subir la hoja. Punto 7 y mi cloruro, mi calcio me sale cuánto, 1.2, ¿no? 1.2 cada 8. Entonces, acá yo tengo 1.8 por 3, porque son 3 veces que le voy a poner, es igual a 3.6. 3.6, ¿no es cierto? 3.6 más el 0.4 más el 0.7, ¿cuánto me sale? 4.7. 4.7, Punto 7. ¿no es cierto? Esos son cc's. Entonces, a este 132, este 132 le voy a restar este 4.7. ¿Cuánto me sale? 127.3. 127.3. ¿Ya? Eso es lo que le voy a poner en volumen. O sea, mi dextrosa ya no va a ser 132, va a ser 127. ¿Por qué? Porque esto me estaría incrementando la volemia en el bebé, ¿no? Entonces, no se olviden que un niño de 34 semanas, si nosotros le aumentamos volumen, porque si sumamos todo esto, ya no va a ser los 110 que hizo Ani, sino va a ser de repente 100, 120 ahí, ¿no? Entonces,
Yo puedo hacer esto especialmente en los niños en los cuales son tan chiquititos y que no manejan muy bien volumen. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es permitir que ese ductus no se cierre, se abra, ¿no? Entonces estoy cargando mucho volumen. Ahora, si yo le voy a aumentar antibióticos a este bebé, yo tengo que preguntarle a la enfermera, por cada dosis de antibiótico, ¿cuánto de volumen le va a hacer? Porque lo puede diluir en 5, lo puede diluir en 10. Entonces, ustedes imaginan, si ella, si la enfermera, yo le digo, a ver, pásale 120 miligramos de ampicilina, por decir. Entonces, 120 ella me va a decir, y a 120 a mí me sale, por decir, doctora, me sale un cc. Ya, ¿y en cuánto lo vas a diluir? Ah, lo voy a diluir en 5. Ah, ya, entonces me está poniendo 5 mililitros. Por dos dosis son 10 mililitros. Eso quiere decir que a esto también le tengo que restar esos 10 mililitros. En recién nacidos pretérminos, especialmente, que son chiquititos. ¿Entendido? Complicado, ¿no? Doctora, y en los términos, ya, ya no se reemplaza, se aumenta nomás, En o los atérminos ya no se hace mucho ese juego. ¿Por qué? Porque ellos manejan mejor volumen. entonces en los términos aumentaría nomás. Lo dejas ahí, ¿no? Lo dejas ahí. Entonces, puedes jugar en el atérmino, por eso es que les digo siempre empecemos por el nivel bajo. O sea, si yo tengo que iniciar, por ejemplo, este volumen, me dice la literatura entre 60 y 70. Entonces, yo voy a trabajar con 60. Para que el resto de lo que le voy a incrementar al paciente sean esos 10% que tengo ese margen de incremento. ¿Ya? Entonces, siempre, siempre trabajen con el basal, con el más bajito que tienen, que puedan tener, ¿no? Entonces, igual en el pretérmino, ¿no? Si les dice, pueden empezar con 70, empiecen con 70, porque ustedes tienen para empezar con 70 a 90. No, me voy a quedar con este 70. ¿Por qué? Porque estos insumos, estos volúmenes, me van a incrementar el peso del bebé. Y de ahí la importancia de hacer todos los días balance en estos niños. ¿Por qué? Porque mi balance me está diciendo cuánto de pérdida tengo, cuánto de volumen he pasado, si tengo un balance positivo o si tengo un balance negativo. O sea, si tengo un balance negativo, yo puedo trepar un poquito. Si tengo un balance positivo, yo me tengo que mantener en el que estuvo ayer. ¿Para qué? Para no darle mucho volumen. No es bueno que el niño incremente de peso durante los primeros días. No, no, no. ¿Por qué? Porque tiene que eliminar todo el líquido que tiene. Hemos dicho que tiene más del 70% de líquido este niño. Entonces, y poco a poco va a ir disminuyendo su líquido hasta ponerse a nivel de un niño normal o un adulto, ¿no? Entonces, de ahí que lo explicó bien, bien Johan, decía, cuando el niño nace tiene más volumen, más agua, entonces esa agua va a ir disminuyendo de acuerdo a cómo vaya adaptándose el niño a la vida extrauterina. ¿Entendido? Entonces, si nosotros les ponemos 127, ya nuestro BIG cambia, ¿no es cierto? Si se dieron cuenta. Entonces, su 127 ya no termina siendo su 110. Termina siendo 106, ¿no? O sea, si se dan cuenta, como 4 mililitros por kilo peso hemos puesto solamente en darle sodio, potasio, calcio. Entonces, ahí tengo que re reestructurar mi BIG. ¿Se dan cuenta? Chicos, ¿se dieron cuenta? Nos Sí, doctora. complicamos más bien la Sí, doctora. Al cambiar el volumen, tengo que volver a sacar otro BIG, o sea, ya no sería dextrosa al 8, tendría que bajar, digamos. Claro, ahí tendría que cambiarle mi BIG.
Porque si le haces te saldría, bueno, te saldría mejor, un VIG de 5.8 estaría mucho más cerca a lo que quisiéramos, ¿no? Pero igual ya no podías ponerle un VIG de 6 en tu indicación, porque tu indicación va a variar. Doctora, una Entonces, consulta. dime. Entonces, de preferencia tendríamos que sacar los valores del sodio, o sea, los requerimientos de sodio, potasio y calcio, antes de sacar, o sea, de por sí el volumen para tener un VIG, como quien dice, estable. Por Muy ejemplo, en este bien, caso, ¿no? exacto, Marcelo. Bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, para no complicarnos tanto y estar sacando doble vez, yo prefiero primero hacer mi sodio, mi potasio, mi calcio y mis antibióticos, por decir, o todos los medicamentos que le voy a dar al bebé, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando, por ejemplo, no sé quién le toca shock séptico y que use dopamina. La dopamina le ponemos en infusión continua. Entonces, póngale que yo le ponga 0.1 cc de dopamina por hora. Entonces, 0.1 o 1 cc por hora, perdón, 1 cc por hora. Entonces, son 24 cc. Esos 24 cc yo le tengo que restar a todo mi volumen. Entonces, todito me va cambiando. ¿Te dan cuenta? Entonces, bien dice Marcelo, ¿no? Yo primero veo mi sodio, mi potasio, mi calcio y todos los insumos que voy a poner y después hago mi volumen total restándole todo lo que le voy a poner a mi bebé en el transcurso del día. Entonces mi volumen va a salir un poco más chiquitito. Eso quiere decir que mi concentración de dextrosa va a aumentar. ¿Para qué? Para que yo alcance un VIG aceptable para mi paciente, porque no se olviden que yo no le puedo poner un VIG menor de 4, ¿no? Y en estos niños se trabajan dextrosas altas, ¿por qué? Porque uso volúmenes pequeños y necesito VIGs aceptables, más o menos 4.5, 4, para permitir que tenga mi bebé una normoglicemia, ¿no? Se mantenga este bebé, ¿no? Entonces, usamos catéteres centrales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hemos entendido? ¿No hemos entendido? ¿Quieren hacer otro ejercicio más? Sí, Sí, doctora. doctor, por favor. Ya, el delta peso era el peso de nacimiento, peso inicial o el peso de nacimiento, si quieren. Nacimiento. Entre peso actual. Todo esto entre peso de nacimiento. Sí. Esa es la forma de sacar mi peso de mi delta peso. Entonces, si mi bebé pesa, a ver. Mi bebé nació con un peso de 3.500. Ese es el peso de nacimiento. Su peso actual es 2.860. A ver, hagan el delta peso. ¿Cuánto va a ser mi delta peso? Perdón, esto es menos, ¿eh? No es más, no es entre. Menos. 3.5 menos 2.86.
¿Cuánto le sale? ¿Alguien ya lo sacó? Peso inicial menos peso actual. Todo esto entre el peso de nacimiento por 100. 0.01. ¿Sale? No. 1.82. ¿Por 100? 182. ¿No? Ah, o sea, el por 100 va después con todo el resultado. Claro, al final. ¿Cuánto le sale? El 3.5 menos 2.86 le sale 640, ¿no es cierto? O sea, ¿sale 18? 4. En total sale 18.2. ¿Sí? ¿Cuánto? 18.28. 18, exacto. No puede ser 182, ¿no? 18.2 le sale, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? Este bebé ha perdido como 1000 y tantos de peso, ¿no? No, perdón. Como 600 de peso. 18.14. Como 600 de peso, bueno, no les he puesto cuántos días, ¿no? Pero perdió harto de peso y es 18% de eso, de delta peso. Entonces, este niño, por ejemplo, está dentro de una deshidratación. Entonces, esa es la forma como se maneja. A ver, otro ejercicio. El peso de nacimiento, 2450. El peso actual, 2220. ¿Cuánto es su delta peso? Sí. 9.3. ¿Ven? Ya estamos aprendiendo otra cosa más. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Entonces, eso también nos va a ayudar un poco a poder ver cuánto de volumen le voy a dar. De repente, con mi 60 me estoy quedando chico. Entonces, mañana ya no le voy a aumentar a 70, sino le voy a poner 80. ¿Por qué? Porque mi paciente está con mucho delta peso. ¿Ya? ¿Cuánto debe de incrementar por día un bebé aproximadamente? 30 gramos por día durante el primer mes. 30 gramos por día, ¿no? Generalmente eso es un recién nacido a término. En un recién nacido pretérmino puede estar entre los 20 gramos por día, ¿no? Entonces yo tengo que estar viendo eso de que mi niño o esté bajando el peso adecuado o esté subiendo el peso adecuado. Nunca más, nunca menos. Porque si está subiendo mucho de peso, yo debo de aprender a controlar mi volumen. Porque si yo le puse, pónganse en este niño, 120, y este niño me subió de peso, yo mañana o le bajo o le mantengo. ¿No? Yo puedo tener... No voy a ir trepando si mi niño está subiendo de peso. Pero si mi niño está bajando de peso, yo sí puedo incrementarle mi volumen. De ahí es la forma dinámica como se trabaja acá, ¿no? O sea, yo tengo que estar viendo signos de que si le estoy dando mucho volumen a mi paciente empiece a presentar más dificultad respiratoria. A nosotros nos pasa, por ejemplo, eso en intermedios, porque... Por ejemplo, yo le digo a la licenciada, a este niño le vas a dar 25 de leche cada 3 horas hoy día. Muy bien.
Entonces yo digo allá, muy bien, si yo le estoy dando 25 a este niño, más o menos yo le estoy dando 150 de volumen. Póngase un niño que tiene 10 días, ¿no? 150 de volumen por día. Pero el bebé está llorando y llora y llora. Entonces ellas asumen que este bebito está llorando por hambre. Entonces ya no le da 25, sino le da 35. Entonces, pero no lo anota en la historia, ¿para qué? Para que el médico no le diga nada porque no cumplió las indicaciones. Entonces, imagínense, multipliquen pues 25 por 8 y multipliquen 35 por 8. O sea, son 10 más, por 8 son 80, 80 de volumen más para un niño tan pequeño. Entonces, esos 80 de más ha incrementado la volemia del bebé. Y mañana yo tengo un niño con dificultad respiratoria. Y me rompo la cabeza y digo, pero ¿por qué este niño está haciendo dificultad respiratoria? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no sé qué? ¿Qué está haciendo neumonía? ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo el otro? ¿Qué no sé qué? Pero lo peso a mi bebé y mi bebé ha subido mucho de peso. Veo el balance y el balance no coincide con el peso. Usualmente, si yo tengo un balance de 50, mi bebé aproximadamente ha debido de subir entre 30 y 50 gramos de peso. O sea, lo que le di de volumen, lo que me salió el balance positivo, mi bebé va a subir de positivo. Tiene que concordar mi balance con mi peso de mi chiquitito. Pero no coincide. ¿Por qué? Porque mi balance ha salido negativo, menos 20, pero mi bebé ha subido como 100 gramos. Y yo digo, ¿pero por qué ha sucedido esto, no? Entonces, pero nadie me avisó que ellas le incrementaron el volumen porque simplemente se les ocurrió decir, no, es que el bebito lloraba y hay que incrementar. Entonces, terminamos haciendo una insuficiencia cardíaca, dándole más volumen al bebé y tenemos que tratar la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el neonato, especialmente con el pretérmino, porque puede tener estos desajustes de volumen, ¿no? Y la importancia de ir trabajando con estos parámetros que estamos poniendo nosotros y decir, es un volumen porque es un volumen, ¿no? Entonces, pongamos acá. Neonato. Doctora, disculpe, antes de eso tenía una duda. Hay literatura que menciona que el peso que se debe usar para sacar el volumen durante los primeros 7 días debe ser el del nacimiento y otros que dicen Exacto. que es mejor pesarlo todos los días. ¿Cuál es mejor? O sea, ¿y cuál sería la diferencia o es indiferente? Ya. Nosotros lo pesamos todos los días. De pesarlo tienes que pesarlo todos los días porque te va a ayudar con estos deltas pesos para ver si tu bebé está perdiendo mucho de peso o está esto. Ahora, durante los 7 primeros días, ¿con qué volumen trabajamos? Con el del nacimiento. ¿Por qué? Porque todavía estás tú en eso de que va a perder peso tu bebé, ¿no? O sea, tu líquido intravascular recién se va a estar distribuyendo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se trabaja con el peso de nacimiento durante los primeros 7 días. Después ya trabajas con el peso seco, o sea, con el peso de hoy día. ¿Ya? Después de los 9 días tú empiezas a trabajar con después de los 7 días empiezas a trabajar ya con el peso de nacimiento. Y eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque suponemos nosotros que este niño recién ha tenido su adaptación hidroelectrolítica a partir del 7º día. Ya. Y eso sí tenemos que tomarlo bien en cuenta, porque si yo les pongo un ejercicio y les digo, paciente de 15 días de vida, con un peso de nacimiento de 2000, y en la actualidad pesa 1800, ¿con qué peso van a trabajar ustedes? Paciente de 15 días de vida con peso de nacimiento de 2000 y hoy día pesa 1800. ¿Con qué peso voy a trabajar? 1800. Con 1800, porque estamos en el día 15. ¿Ya? Pero si yo les digo, paciente de 3 días que pesó 1200
y que hoy día pesa 1.100, ¿con qué peso van a trabajar? Ahí sí con el de nacimiento, doctor, ¿verdad? Ahí sí vas a trabajar con el peso de nacimiento. ¿Ya? Entonces vamos a jugar con eso. ¿Ya? A ver, hagamos eso. ¿Quién quiere hacerlo? A ver, Shira. Ya, doctora. Doctora, ahí tengo que hallar todo, solo el delta peso que hemos estado hallando en los últimos. Todo, todo. Vas a hallar su delta peso, vas a decirme cuánto, si le vas a poner sodio, si le vas a poner potasio, si le vas a poner calcio, cuánto de dextrosa, todo eso.
A ver cómo vamos, Ani. Shera, estamos, ¿no? Sí, doctora. En el agua corporal total sería el peso por 120 y me sale 477.6. Ya, ¿por qué 120? Porque dice que es un nacido a término de 14 días. Ya, y en 14 días, ¿cuánto te correspondería? Según la tablita dice más del día 7, cuando es un recién nacido a término, en el día 7 son 120, entonces ya. Más o menos sería 120. No, estás en el día 7, este está en el día 14. ¿Hasta cuánto podemos de dar de volumen, por ejemplo? Hasta 150. En todo caso, doctora, tendría que ser el tope. Claro, porque estás en el 14 día. ¿No? Ya. Puedes trabajar hasta con 170, por ejemplo, pero va a depender mucho. Este es un niño posoperado de atresia de esófago. Entonces, lógicamente que este niño va a tener más complicaciones que el otro, ¿no? Y con tus 150, muy bien. 150 cc's, ¿no? ¿Con qué peso vas a trabajar? Con el peso que tiene ahora sería, doctora. Ya, con el peso que tiene ahora. Entonces, sería 3.540. 540. Ya, ¿cuánto te sale? 150 por 3.540. 531, doctora. 531. Okay. Muy bien. ¿Qué más? En el sodio, doctora, tengo una duda. Ya. Está en 135 y en los valores es de 130. Está en 134, pero en los valores es de 135 a 145. Ya, entonces, igual, ¿le tendría que dar dos mini equivalentes por kilogramo? Le puedes dar hasta tres, ¿no? Sí, porque es de 2 a 4. Ya, entonces, ¿cuánto le vas a dar? Empezaría con dos, que sería... 134 es, sí, bajito para esta edad, ¿no? Entonces le puedes dar 3 si quieres. Ya, doctora. Porque 2 es tu basal, ¿no es cierto? Entonces un poco tú quieres subir este sodio. ¿Por qué? Porque está por debajo. 135 es tu normal y 134. Y como este niño no está recibiendo mucha alimentación, probablemente, entonces tú le vas a dar 134. Vas a querer subir esos 134 y le vas a dar a 3. Entonces vas a darle 3 mil equivalentes. ¿Cuánto te sale? Sería 3.12 cc's, haciendo la conversión. ¿Y cómo has hecho? 3 por... He puesto 3 por el peso actual, que sería 3.540. Eso sale 10.62 mini equivalentes. ¿Ya? Entre 3.4 mini equivalentes que trae el... La ampollita sería 3.12 cc's. 3.12, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿qué más? Doctora. Después, ¿qué más nos pedí? En el potasio no, porque está bien, tiene 4 y los valores ¿ya? iban de 3.5 a 4, creo. Ya. ¿Le das potasio? No, no le daría. ¿Por qué? Porque está dentro de los valores normales, doctora. Porque no está comiendo nada, ¿no? Ah, bueno. Entonces, si es un posoperado de atresia de esófago, probablemente este bebito está... Acá le podemos poner posoperado de atresia de esófago en NPO para que no tengamos duda. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le vas a poner de potasio? Ahí, doctor, entonces, si es de 1 a 2, ¿le podría empezar con 2? Si no está comiendo nada. Tienes un potasio dentro de lo que es normal, entonces no necesitas darle mucho potasio, ¿no? Si quieres le pones 2, no hay problema. No está mal. Ah, ya. ¿Ya? Si le pones 2, le pones 2. No hay problema.
porque estás dentro de lo aceptado. ¿Cuánto le vas a poner? ¿Uno o dos? En todo caso, como dice que está dentro de lo normal, uno sería 1 por 3.540. Ya. Que sale 3.5 y eso sería entre 2.7. ¿Cuánto te sale? 1.29 cc. ¿Qué más? La velocidad de infusión, doctora. Y a ver. Ahí sería 8. Sí, 8 por 150 entre 144. Pero sale, doctora, 8.3. Ya, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ahí sería jugar con la dextrosa. Ya, ¿podrías la dextrosa 5? Ya. ¿Cuánto mínimo de dextrosa le pueden dar? Creo que es el 5, doctora. Si fuera con 5. Lo que pueden dar es 5% de extra. Ajá. Con 5 sí me saldría 5.20. ¿Cuánto te sale? 5.20. 5.2. Ya. Entonces estarías aceptado, ¿no? Porque ese tu bebé está con. Necesita calorías. Muy bien, ¿qué más le das? Un gluconato de calcio, doctora. Ya, le das calcio. ¿Cuánto le das? Un miligramo. ¿Dónde está tu calcio? 7 miligramos por litro. ¿Y cómo está tu calcio? ¿Está normal? ¿Está alto? ¿Está bajo? Está bajo ahí, doctora. Claro. Entonces, ¿cuánto le das? Sí. También es de 1 a 2. Podríamos empezar con 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le das? Sería 2 por 3.5, sería 7. 7. 7 de mil, ajá. 7 cada 8 horas endovenoso. No, este tienes que dividirlo entre 3. Ah, doctora, eso no entendía bien. ¿Por qué entre 3? Porque es cada 8. Ah, bueno. Entonces, como es cada 8, 3 por 8 es 24. 7 entre 3. ¿Sería 2.3 cada 8 horas? 2.3 cada 8 horas. Ay, ay, ay. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más indicas? ¿Qué más? Doctora, ahí también tendríamos que aumentarle el requerimiento porque es posoperado. ¿Requerimiento de qué? ¿Hídrico o no? Le estás dando 150, le puedes dar 160 si quieres, 170. ¿No? Ah, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con tus 150 vas a estar muy bien. ¿Ya? Entonces, preguntas acá. ¿Por qué 2.3 de calcio, doctora? Está haciendo con 2 por kilo. Por 2 por kilo le está haciendo. ¿Eso cuánto saldría? Lo que tú haces es 1. O sea, si le pones 1 por el peso, entre 3 te va a salir el mismo valor, ¿no es cierto? Pero si le das 2 por el peso, entre 3... te va a salir el doble de lo que quisieras poner. No debería ser 7. O sea, no, sería mucho. Porque estarías 8. Poniendo 700 miligramos. ¿Cuánto es tu dosis? 100. 100 a 200. Entonces, ahí con eso le estás poniendo 200. Y se sacaría con 1. Y si, digamos, eso es para suplementar.
porque está bajo sí. el calcio. Pero si digamos, si digamos estaría como en los ejemplos anteriores, el calcio normal o no nos dan el dato y solo se suplementa uno, un ml por kilo de peso, ahí sí es cada 8 uh-huh. o se divide también sí, la dosis total. Igual, igual, cada 8. Lo que pasa es que nosotros estábamos con pesos chiquititos, ¿no? Con pesos chiquititos, por eso no salía así. En cambio, este es un peso más alto. Ah, ya, o sea, cuando sobrepasa la dosis, tengo que dividirlo para que caiga entre las dosis. Tener, o sea, lo que tenemos que garantizar es que sea 100 a 200 miligramos, ¿no? Por día. No por dosis. ¿Sí? ¿Cuánto es uno? Es fácil. Porque solamente le estamos poniendo uno. Claro, pero en este caso sale 7. Claro, pero no le puedes poner 7 cada 8. Ah, ya, entonces ahí sí lo divido. Porque si no se te... Ahí sí lo divido. Claro, lo divides. Lo divides. Pero si digamos, me saldría 1 o 2, ya no lo divido. Le doy 1 o 2 cada 8. Claro, le das 100 miligramos cada 8. Ajá. ¿Algo más? Nos faltaría el delta peso, doctora. ¿Y a cuánto es tu delta peso? 11.05. Estaría correcto ese. ¿Qué nos dice esto? Tenemos un niño de 14 días con un delta peso del 11%. Es un niño a término. Está perdiendo mucho. Estamos perdiendo, ¿no? Uh-huh. Son dos cosas. Como no sabemos el antecedente del bebé, no se olviden que es un niño que está posoperado, es un niño que está en NPO, probablemente este niño esté recibiendo NPT, ¿no? Que es lo que debería de estar recibiendo. Entonces, nosotros no estamos todavía recuperando el peso de nacimiento. Entonces, acá podemos decir que está en riesgo nutricional. ¿Por qué? Porque no estamos recuperando el peso. El niño a los 14 días ya debió de estar por encima de su peso de nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, en este niño, por ejemplo, si nos llega este niño, póngase que este niño les llegó de Puno, por decir. Nos llegan niños de Puno, que lo operaron y todo eso. Entonces, ¿nosotros qué vamos a plantear en este niño? Este niño no puede comer por lo que ha sido posoperado. Usualmente esperan entre 15 días para iniciarle lechecita, dependiendo de la magnitud del riesgo. Y iniciamos en este niño nutrición parenteral para recuperar este peso que tiene. La nutrición parenteral es otro mundo, ¿no? Donde vamos a darle aminoácidos, lípidos y todo eso. Pero bueno, nosotros estamos en esta parte de solamente hacer requerimiento electrolítico, ¿no? Ya no nos vamos a complicar la vida. Muy bien. Es importante que ustedes sepan los valores de sodio, potasio, calcio. Por ejemplo, acá la glucosa está dentro de lo normal. ¿Cuánto tiene que estar la glucosa? ¿Cuánto tiene que estar su glucosa? La glucosa, bueno, no es obligación de ustedes saber la glucosa, pero esta glucosa está dentro de lo normal. Para 14 días, este niño tiene que estar por encima de 60, ¿no? Puede estar entre 90 y 120 de glucosa. Está dentro de lo normal, ¿ya? Cuando hagamos hipoglucemia, vamos a ver que por día también va a variar la glucosa. Y eso también lo tenemos que saber. Pero con este 90 está bien, ¿ya? Entonces,
Por encima de 60 debe, tiene que estar la glucosa y va a ser dentro lo normal para este bebé. Muy bien, ¿preguntas más? Doctora, una consulta. En el gluconato de calcio se le da esa cantidad de CCs, pero ¿se le tiene que dar puro o diluido? Bien diluido, siempre es diluido. Miren, existen dos formas de darle el gluconato de calcio, ¿no? Podemos darle la infusión de dextrosa como una sola dosis, o sea, los 7 CCs que decíamos Johan, le ponemos en la dextrosa y lo pasamos junto con el sodio, potasio. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero también le podemos poner en bolos cada 8 horas. Tiene que ser endovenoso, lento y diluido. Eso quiere decir que si yo le voy a pasar 2.3 cc, lo tengo que diluir en el doble. O sea, le voy a pasar en otros 2 cc. O 2.5 cc. Para que sea diluido y no produzca quemadura en el bebé. Porque este sí produce mucha quemadura. Y tengo que tener el cuidado de que mi vía, la vía que tengo, esté bien, sea permeable. Porque si está obstruida, lógicamente va a extravasar el gluconato y va a quemar. Se tienen muchos juicios por quemaduras de gluconato, ¿no? Puede dañar hasta los tendones, ¿no? Se come músculo, tendones, ¿no? Entonces hace tremendas heridas a los bebés y eso es difícil de recuperar. Entonces, cuando nosotros indiquemos gluconato de calcio, siempre vamos a indicar gluconato de calcio endovenoso lento diluido. Para que la enfermería sepa que tiene que diluirlo, que tiene que ponerlo lento y en una buena vía, ¿no? Es más, no olviden que el gluconato produce bradicardia. Entonces, se suspende el gluconato cuando la frecuencia cardíaca del bebé está en menos de 100. Entonces, a veces todas estas indicaciones las tenemos que poner porque para que enfermería sepa qué cuidados debe tener con nuestro bebé. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Como ven, este es un ejercicio que debemos hacerlo siempre, ¿no? Dime, Johan. Doctora, ¿diluido en agua destilada, en cloruro? No creo. Generalmente lo diluyen en cloruro, ¿no? Todos los medicamentos lo diluyen en cloruro. Pueden ponerlo en agua destilada, no hay ningún problema. Pero generalmente es en cloruro, ¿no? Ellas usan más cloruro que nosotros. De ahí la importancia de en el prematuro. Por ejemplo, en este chiquitito, si nos aumentan volumen, tranquilos. ¿Por qué? Porque es un niño a término y lo que queremos es recuperar este 11%. Entonces, que le aumente un poquito de volumen, vamos a estar nosotros tranquilos porque ya le están aumentando volumen, ¿no? Doctora, disculpe, ¿a partir de qué día vamos a utilizar el peso que se le está pesando cada día? Todos los días utilizamos, todos los días lo pesamos, pero para el requerimiento en el recién nacido a término, vamos a utilizar el peso del día después del séptimo día. Ya, doctor. En el pretérmino hemos dicho que puede el niño, tenemos hasta el 15 día en el que va a recuperar su peso, ¿no? Esa debe ser nuestra indicación de gluconato de calcio. 2.3 cc cada 8 horas, endovenoso lento, diluido. Diferir si frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto. Esa debe ser nuestra indicación cuando nosotros indicamos a nuestra enfermera que tengan que poner. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Pues de repente en cada clase nos vamos a dar unos ejercicios. Para que no nos olvidemos cómo tenemos que hacer esto. ¿Les parece? Sí, doctora, por favor. Gracias, doctora. Sí, doctora. Gracias. Ya, entonces, cada fin de tema vamos a hacer una de estas clasecitas para ir así
Es cuestión de práctica, ¿no? O sea, es estar con esto, pues. Ustedes no están con esto, ¿no? Nosotros sí todo el tiempo estamos con esto, así es que hay que estar en cada momento practicando esto. Se apague mi celular. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Chicos? Ya. Muy bien, solamente es cuestión de practicar, ¿ya? El jueves hacemos un poquito más de ejercicios para ir a practicando lo que es esto. Muy bien chicos, quedamos acá. Si es que no hay más preguntas. Estoy bien, doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Ya nos vemos. Permiso, doctora.